Bueno, soy Lucas Brox y traigo ahora una obra, una serie que se llama Alma Negra, que lleva como 4 o 5 años ya haciéndose, por eso hay tanta obra. Son dibujos pequeños, pero he hecho unos 250 y de ahí hemos seleccionado como la mitad. Y habla un poco, sobre todo empezaron con dibujos femeninos de movimiento, porque me parece que el cuerpo femenino tiene más movimiento y eso, pero luego ha ido variando, he hecho otras cosas, incluso algunas más reivindicativas que vaya a poder ver y alguna serie de peces que hice sobre el Mar Menor, hay un poco de todo, pero sobre todo figuras de movimiento y tinta china, por eso se llama Alma Negra, tinta china, acuarela en blanco y negro, sobre todo figura en blanco y negro. Y la exposición pertenece al Plan Exe de la Comunidad Autónoma, que se ha hecho para que circule un poco por los otros municipios de Murcia, que también me gusta, que no se quede solo en Murcia, sino que vaya a otros municipios. Va a estar hasta el 11 de noviembre y se puede ver de martes a sábados por la tarde.